jugando con la trilladora vieja, se hirieron en la mano. ¿Pero cómo fue? Trataron de moverla y la segadora les cayó sobre la mano izquierda. Por suerte la cuchilla no tenía filo, que si no, mancos para el resto. Ya, viejito, ya, te los va a curar papá, ándele. No sean llorones. Ándele, cálmese. Sean machos. Estoy dispuesto. Voy a colgarte, Antonio. Quiero hacerme justicia por mi propia mano. Ven por mí si puedes. Pagarás algún día. Te equivocas. Solo te cobro lo que debes. Mataste a mi mujer. La asesinaste. No, Pedro. Yo iba a buscarte a ti. Yo no quería matarla. Ella se interpuso. Querías robarme las tierras del arroyo. Tú sabes que son mías. Nada es tuyo ahora. Yo defendí mi razón. Pero tú has ganado. Ahora las palabras sobran. Tu boca es ley. ¡Sobran! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Los demás? Ya nada más quedamos tú y yo, Pedro. Métele fuego a todo el rancho. ¿Tú? ¿De dónde saliste? ¿Cómo te llamas? Lauro. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Tata es el dueño del rancho. ¿Qué?
Ven conmigo. Aquí no tienes nada que hacer. Un arroyo. Hay que darles de beber a los caballos. No perdamos el tiempo, Colorado. Los rurales nos vienen pisando los talones. No tengas pendiente. Les llevamos mucha ventaja. ¡Vamos! Mira un chamaco. Es bravo el chamaco, ¿eh? Parece un tigrillo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? No hablará, hombre. ¿Está asustado? No tengas miedo. Ven conmigo. Vamos a ayudar, jefe. ¿Por qué no? No va a servir más que pesobar, hombre. Después que nos agarren por este condenado muchacho. Al Colorado todavía no hay quien lo tape. No tengas aprensión. Nos iremos para el sur. Por allá hay muchos doblones de oro. ¡Fuímonos! ¡Ándale! ¿Sabes, Tomás? Yo siempre he querido tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Para qué rayo quieres tú un hijo? ¿Cómo que para qué? Pues para que fuera mi hijo. Para enseñarlo a ser hombre. Para que sea igual que yo. Mejor que yo, ¿qué caray? Para hacer de él un bandido a toda ley. ¡Vámonos, Tomás! ¡Pal sur! ¡Fuímonos! ¡Sí! Aunque cañones de puntería, ¿no? No seas sonso, fuereño. Y el chiste no es pegarle a las boteas. La gracia es pasar la bala por entre hueco y hueco. ¡Ya ve! ¡Ni le rocé a las boteas! ¡Qué bien estoy tirando este año! ¡Qué bruto, qué bruto! ¿Y usted qué? ¿Qué busca? Me dijeron que en este rancho necesitas nombres. Usted lo ha dicho, hombres. Así es que sígale adelante. No se fije en el tamaño, porque los hay grandotes, que entre más grandotes, más. No es cierto, no es cierto. Pero no te enojes, hombres, así es mi carácter. Pero sépalo, que está usted hablando con el mejor tirador de todos los contornos de islas adyacentes. No me diga. Ya le digo, ya le digo. La pistola hay que usarla con valor y guardarla con honor. ¿Ahorita qué caso tiene, hombre? Yo nomás sé cuidar vacas,
¿Y para qué quieren nombres de armas? Por un cuatrero que le dicen al Colorado que trae asoleada a la región. Hace muchos años desapareció de aquí, pero ya volvió. Y se está robando el ganado y nadie sabe dónde lo esconde, hombre. Pero mientras tanto, don Pedro, el patrón, está que se lo lleva la... ¿Cómo le diré, hombre? Enojado, enojado. Quiere acabar con la cabilla como dé lugar. Y por eso hacen falta hombres decididos aquí. Como yo. Entonces, el patrón es bravo. ¿Cómo el que más? Mira, amigo, yo nací en este rancho. Y jamás he visto pelado que se le pare enfrente. Y el que lo hace empieza a oír las golondrinas. Pero no parado, acostado, muerto. Así es el patrón. Menos conmigo. A mí me respeta mucho. Como que sabe que soy más rápido que él con la 44. Entonces aquí no hay trabajo para mí, ¿verdad? No te preocupes, muchacho. Daremos la lucha. ¿Quién quita y te la dé de ayudante mío? Ahí viene ya don Pedro. Que se preparen todos los hombres del rancho para salir al atardecer. Ya sé dónde está la guarida del Colorado. Y ahora sí voy a acabar con él. No se fíe, don Pedro. Ese robavacas es muy atravesado y no se dejará sorprender. Además, conoce muy bien el monte. Ya me cansé de que me robe el ganado y me mate a mis hombres. Que toda la gente se arme muy bien. ¿Y yo, don Pedro? ¿Tú? ¿Tú qué? Digo, ¿me voy a la retaguardia o me quedo aquí cuidando el rancho? ¿Te quedas? ¿O es que ya te salieron agallas para estos menesteres? Hace mucho tiempo que me salieron. Lo que pasa es que usted no tiene confianza en mí. Yo sabré por qué será. Así es que mascas el freno y te aguantas. Como usted diga, don Pedro. ¿Y esta cosa de dónde salió? Yo buscaba trabajo, pero... Es muy bueno para el tiroteo. Si era que aventado es, aventado, aventado. ¿Yo? Bueno, que se quede contigo. Para que no estés tan solo. ¿Ya lo oído? Aquí se hace lo que yo digo. Sí, se ve que el patrón le tiene mucho respeto. Y eso que no me ha visto cuando estamos solos, ni de frente me mira. ¿Por? Pues... de la herradura, ¿eh? 30 buenas vacas. El viejo Pedro ha de andar con la bilis revuelta. Oye, ¿no ha de dilatar el tigre con el dinero? Nadie como él para vender bien. Para vender bien y para pelear mejor. Por algo es mi hijo, ¿no? No tengan cuidado, muchachos. Es la señal del centinela avisando que llegue el tigre. ¿Qué hubo, mijo? ¿Todo bien? Así, así. No fue fácil vender el ganado. Solo conseguí 15 mil de la isla. Pues, ¿cuánto sacarás cuando lo vendas a tu gusto? Tomás, háblale a la gente para repartir. ¡Espera, ya oyeron! ¡Vénganse! Thank you.
¿Pasa algo, mijo? No. Pero dígame una cosa, tata. ¿Nunca habíamos estado por estas regiones? No. ¿Por qué me lo preguntas? No sé. Pero hay sitios que siento como que he visto antes. Y se me hace que esta cicatriz tiene algo que ver con estos lugares. ¿Usted no sabe cuándo me la hice? De niño, pero han pasado tantos años que ya ni me acuerdo. ¡Traigan al Colorado! ¡Los dejo escapar a todos! ¡Están rodeados! ¡Entrégate, Colorado! ¡Ven por mí si puedes! Nos cazaron como ratas, mijo. Todavía no, papá. No hay salida. Ya lo encontraremos. ¡Que no quede vivo ninguno! ¡A caballo! ¡A caballo todos! ¿Hemos salido, tata? No, esta vez no. Está cerca de mí y ya no te veo. Eso quiere decir que... No diga eso, tata. Hoy me preguntabas que sentías el estado por estos lugares. Así es, mi hijo. Tú naciste por estas tierras. Don Pedro... Ese mató a tu padre y a tu hermano. Yo te consideraba mi hijo. Y por eso me callé. ¿Pero qué está usted diciendo, tata? La verdad, donde yo estoy, ya no se miente. Tomaste contra el resto. Pero pícale antes de que ese desgraciado acabe contigo. Yo no lo dejo. Sí. Tienes que escapar para que algún día vengas y me... ¡Vamos, Tigre! ¡Ya están cerca! Ya voy. ¡Se murió el hombre!
quería creer, pero se murió. Se murió por hombre. ¿Quién le manda a ser tan hombre? ¡Ajúa! Y Agustín bajaba, bajaba caballo, y lo traicionaron por calles de bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, y lo traicionaron por calles de bravo. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido y a señas le hablaba. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido y a señas le hablaba. ¡Ah, qué preciosidad animal! Cuatralbo, lucero en la frente, era un cromo. Le decía vente para acá y se venía para acá. Le decía vente para allá y se iba para allá. Le hablaba por teléfono y no contestaba, pues si nomás era caballo el pobre animal. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Muy acomedida la mujer, lo vio tirado en un charco de sangre, dijo, pos, te echaría una colcha arriba, no te vaya a dar un aire, criaturita del señor del gran poder. ¡Ajú! Un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón. Un amigo de él con mala intención le dio una estocada y en el corazón. ¡Hasta eso! Se la dieron por sonso. Su mamá se lo decía. No te andes juntando con malas compañías. Ese pelo con quien andas, bigote caído, ceja poblada, patilla larga, oreja planchada, panza relumbrosa, es mañoso. No le hagas confianza. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaimes por enamorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaimes por enamorado. Se murió, que lo entierren. Buena fue la pelea, tuvimos suerte. ¿Suerte? La suerte la hago yo. Jamás confío en el azar. De todas maneras, si no llegamos a encontrar el cuerpo del Colorado, no estaríamos tan contentos. Pero lo encontramos. Y los que quedaron, ya han de haber puesto tierra de por medio. Otra vez vuelvo a ser el amo de la región. ¡Quietos todos! ¡Arriba las manos! El que se mueva, se muere. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué diablos hacen aquí? Ellos nada. Yo soy el que vengo por usted. ¿Por mí? Vengo a matarlo. ¿Quién eres? El hijo del Colorado. Me llaman el Tigre. No es de hombres matar al que está desarmado. No es la ventaja, mi ley. Defiéndase. Maté sin razón y con ventaja. Y sepan todos ustedes que tarde o temprano acabaré con este rancho.
Ahora sí ya están en orden todos los papeles de don Pedro. Que en paz descanse. Pues se tardó usted mucho tiempo en enchuecarlos para que parezcan derechos. Digo, en enderezarlo a chueco. Óyeme, óyeme. No se fije, no hay fijo. No, hombre, esto queda entre nosotros. ¿Y a todo esto tenía mucho el difunto? Era muy rico. Y eso que el mentado tigre nos trae asoleado. ¿Y para quién quedará todo esto? Por lo que sobre. Don Pedro tenía familia en Durango. Ya les avisamos desde cuándo. Pero el juez dijo que la cosa de la herencia era para largo y había que esperar. ¿Y usted cree que vendrán? Ah, ¿cómo serás como yo era antes? ¿Tú crees que alguien va a desaprovechar una fortuna así como esta? Se van a aborazar. Bueno, bueno, le paramos a la conversa. Cortaste las reses. El lunes salen para Chihuahua. Tengo juntas más de 50 cabezas en el potrero de la sierra. A ver si el tigre no hace de las suyas. Sería bueno que tú fueras al cuidado, Lauro. ¿Yo? Yo diría, pero pues, ¿quién cuida el rancho? Porque si voy a cuidar una cosa para descuidar otra, sale junto con pegado. Yo me quedo aquí. Hay que echarle valor. Ah, chis. Ya me estaba trasgordando. Venga, esto me dieron para usted ayer que fui al pueblo. Son telegramas. ¿Qué dice? Mañana en Tren del Norte llega esa nuevo dueño rancho La Herradura. Vaya, ya era hora que dieran señales de vida, hombre. Mañana. Es decir, hoy llega. ¿Qué esperan, sonsos? Píquenle, agarren el vuelo y vuelen para el pueblo. Yo mientras organizo aquí un buen recibimiento. ¡No se le olvide la orquesta! De la cantina me encargo yo. Ahí es donde está el gane. Ahí vamos. A ver si me sobra, ya sabes. ¿Cómo, Lauro? ¿A qué has venido al pueblo? ¿A enamorar a las muchachas? No, no, ahora no. Las vamos a castigar. Venimos a un asunto más importante. Dígame, ¿a qué hora llega la carcacha esa que traen los pasajeros de la estación? Pues yo creo que no han de tardar si el tren llegó a tiempo. ¿Por qué? Es que ahí debe venir el nuevo dueño del rancho. Por las dudas vamos hasta la estación, hombre. Vamos. Espérate, ahí vienen. Habitaciones con todo confort, señores. Cuartos muy buenos con baño. Entonces, primera, pase por acá. ¿Me permite, señor? ¡No, usted trae hueco! ¿Qué, el señor no es el nuevo dueño del rancho, La Herradura? No, yo vengo a los baños de Agua de Honda. Pobre Agua de Honda, va a quedar peor, hombre. ¿Qué te equivocas? ¿El señor va para La Herradura? ¿Usted no es pariente de don Pedro, el que se murió, nuevo patrón? ¿Quién va para el rancho? El señor no es... Ah, pues no es, señor. ¿Te das cuenta, chaparro? La carcacha trajo premio. Chispas, ya te creí que estaba pintada. Pues pintada, yo la despinto. Encárguese del equipaje. Habitación, señorita, las tengo muy confortables. No, gracias. Perdón. Pase, señores. ¿Viste, tapón? Parece que le he gustado. Nada le parece, la tengo herida. No me esperes en 2-3 días. Espérate, mano. No se te olvida lo que vinimos. ¿El señor va para el rancho, La Herradura? ¿No es usted el nuevo dueño del rancho? No, voy para la funeraria. Soy el nuevo dueño. Pues que tenga mucho éxito en su negocio. Si es que le volteé para otro lado, hombre. No vino. Yo creo que perdió el tren. Pues te vas para el rancho y le avisas a don Luis que el nuevo patrón no llegó. ¿Y tú qué vas a hacer aquí? No me hagas preguntas de primer año. Aquí Lauro tiene mucho que hacer. ¿Puedo servirle en algo, preciosa? Creo que sí. Ándele. ¿Usted es de este pueblo? Lo que se llama del pueblo, ¿no? Soy de aquí nomás al Quer. Tengo un rancho, el más grande de la región. Se llama La Herradura. ¿Y usted es el dueño? Aunque me esté mal en decirlo, de toditito, toditito. ¿Y es muy grande su rancho? Pues... se puede galopar por él a caballo todo el día sin salir de sus límites. Hay terreno hasta que se le va la vista. Y alguien reclama de allá para acá, pues nomás le bajo uno tantito. Y lo demás es tuyo, no hay problema. Veces, pues, no las he contado, ¿para qué? Todas son mías. Pero qué maravilla. Solamente me falta ahí una cosa que muy pronto ya tendré. Una güereja bien dada y llena de vida que lo quiera compartir conmigo. Si usted quiere, le invito...
Como que me llamo Lauro y me apellido Ponce para servirle. ¿Y usted? ¿Yo qué? Lo que quiera. Digo, ¿usted cómo se llama y para dónde va? Mi nombre es Rebeca. Y voy para un rancho que tengo por acá. ¡Ándale! ¡Válgame Dios! Además de chula rica. Gracias, Dios mío, por iluminarme. ¡Qué suerte tiene Laura! ¿Y un tay? ¿Cómo se llama el rancho? Si quiere la llevo. No está muy lejos. Y se llama Rancho de la Herradura. Como el suyo. ¡Ándale! Así es que la señorita, mire nomás, hombre, porque yo pensaba, y él también, no te hagas, tú también, pensábamos que, pero, ¿quién se iba a imaginar, hombre? ¿Que era una mujer el nuevo dueño del rancho? No, yo ya sabía que la señorita era la nueva patrona, lo que pasa es que, pues, le dije lo que le dije para entrar en conversación, para pasar el rato. Pues el rato ya pasó, y ahora creo que sería bueno que nos fuéramos al rancho. Como usted manda, señorita, ¿dónde está su equipaje? Ahí está. Ese, hijo, les parece lanzamiento. Acomídate con los felices, rápido. Es la nueva patrona. ¿Y usted qué hace en el rancho? Pues, aparte de no ser el dueño, pues hago de todo un poco. Cuénteme, cuénteme. Yo necesito ir conociendo el terreno que voy a pisar. Pues mire, usted ya pensó que soy medio hablador. No. Favor que usted me hace. Pero yo era la mano derecha de don Pedro. Pa' cualquier cosa me consultaba. Y no es por presumir que es cosa que no me queda ni va de acuerdo con mi carácter, pero el rancho sin mí no camina. No me diga. Déjeme decirle. De repente don Pedro me preguntaba, Lauro, ¿cómo la ves? Y yo le decía que este hija el otro, que pa' allá y pa' acá. ¿Pero por qué? Pues por lo que viene, por lo demás, no falta. Siempre lo sacaba de apuros, por eso me tenía mucha confianza. ¿Y los demás hombres del rancho qué? Calle boca, esos los tengo bien controlados, bien organizados. Entonces el administrador no hace nada. Pues ese los administra, nomás. ¿Por qué no vino a recibirme? Lo dejé yo para que se quedara a organizar el recibimiento de su llegada. ¿Y ahora de qué se ríe? De la sorpresota que se van a llevar ahora que lleguen. ¡Qué bruto! Si yo le contara, después le cuento. En cuanto vean la polvareda del camino, prenden los puestos. Lo mismo ustedes, les suena recio. Hay que hacerle buen efecto al nuevo patrón. Ya lo saben, sonrientes y amables. No trae al patrón, pero viene bien acompañado. Este diablo de Lauro siempre anda metido en lío, faldas. ¡Con un demonio! ¿Qué pasó contigo? En vez de ir por el patrón, andas perdiendo el tiempo buscando muchachas. Espérese tantito, hombre. ¡Ay, encima te burlas! ¿O ya te me estás largando del rancho con todo y carga? Cálmese, cálmese. La nueva dueña del rancho soy yo. A mí no me importa quién... ¿Cómo dijo? Lo que oyó. ¿De qué se asombra? Es que todos esperábamos a un... ¿Un hombre? Así es. Pues lo siento, pero el nuevo dueño del rancho es mujer. ¿Usted es el administrador? ¿A lo que te ordene? Pues a trabajar todo el mundo, que no quiero flojos en el rancho. ¡Eso! Enséñeme la casa. ¿Y usted? Baje las maletas. Con permiso. ¡Patrón, las maletas! Ayúdame, no me dejes solo, tráete el resto, hombre. Como que tenemos patrona, tú. Ni te creas. Puro ruido. Resumen de bravas. Con besitos las ablandas. Perdone, pero soy una pobre mujer y no lo pude evitar. Y recuerde que al bocón siempre le quitan lo hablador. ¿Enterados? Ya oíste tronar, viste relampaguear. Escóndete, porque te sigue lloviendo. Buena casa y mejor acomodo tenía mi tío Pedro. Siempre le gustó vivir muy bien.
Aquí tienes los libros para que examine las cuentas. Ya le dije que mañana, ahora estoy un poco cansada. Puede retirarse. Como usted diga, con su permiso. ¡Estas son las últimas! Oiga, espérese. Dígase, patroncita. ¿Usted cómo se llama? Macario, para servir a usted y a Dios sobre todas las cosas. Pero mis amigos, de cariño, me dicen el tapón. ¿Tiene mucho tiempo en el rancho? Ya voy para medio año. Me contraté el mismo día que mataron el patrón. Lauro me recomendó. ¿Lauro? Ah, sí, Lauro. ¿Qué tal persona es? Peligrosísimo. Ande con cuidado con ese, ¿eh? No me diga. Yo creía que... Pues no ande creyendo. Es terrible con las mujeres. No se le va ni una. Y como el condenado tiene su chiste, pues vérase que cómo hay relajo con las rancheras. Yo no me refería a eso. Quiero decir, como gente, ¿es de fiar? Ah, eso sí. Leal y noble como el que más. Un poco hablador y fanfarrón. Eso que ni qué. Pero muy noble de corazón. ¿Algo más? No puedes retirarte. Ah, dile a ese Lauro que venga, que quiero hablar con él. Muy bien, señorita. Chula va a quedar su recámara. Ya le estoy sacudiendo el polvo. En el ropero hay un montón de papeles viejos. ¿Los tiro? No, déjelos. ¿Le ocurre algo, señorita? No sé. Todo esto es tan distinto a lo que era mi vida antes que... tengo miedo de no poder manejar este rancho, y menos a la gente. Pero no se angustie por eso. Si no puede, lo vende y ya. No, este rancho no puede pasar a otras manos. Eso decía el testamento. Pues ya Dios dirá. Total, carácter nunca le faltó. ¿Hay permiso? Entre, Lauro. ¿Que usted me mandó llamar, señorita, para que soy bueno? Lupita, déjenos solos. Lauro, usted sabe que yo ando metida en algo muy difícil. Que yo sé. No sé, ¿a poco sé? El administrador me dijo que este rancho no anda bien por culpa de un bandolero. No sé si sea verdad o haya otra razón. De todas maneras, yo necesito saber si cuento con la gente del rancho o no. Si puedo confiar en alguien. Pues mire usted, lo del robavacas es verdad. Ahora que lo de contar con la gente hasta la muerte. Y de confiar en alguien, pues usted nomás me dice yo a ver y ver a quién le ordeno. ¿Podría confiar en Lauro Ponce? ¿Lauro Ponce? ¿O séllase yo? ¿Por qué no? Usted ha sido la mano derecha de mi tío. Bien puede seguir siendo la mía, ¿o no? Pues sí, pero lo que pasa es que la mano derecha me la gastó su tío, no me queda más que la zurda, no sé si le sirva. Aunque sé que es usted medio habladorcillo y muy dado a las faldas. Pero desde el primer momento que lo vi, sentí que era usted de fiar. Pues yo qué le diré, hombre, qué le diré. ¿Y entonces puedo contar con usted? ¿Sí? Señorita, usted me dice, aquí se muere, aquí me entierran. Cuente conmigo. Lauro Ponce velará por su tranquilidad, no deseo saber contra quién sella, sella lo que sella. ¡Ajú! Hoy en la noche, robamos los novillos que tienen reunidos en la hondonada de la sierra. Son más de 50 cabezas. De ahí al paso del macho, habrá 5 leguas entre atajos y cañadas. Pues entonces es fácil arriarlos hasta la presa. Ahí pagan buen dinero. Por el camino los contragierran para que nadie sepa que son de la herradura. ¿Cuántos hombres están cuidando el ganado? No más 3 vaqueros y un chaparro. Pues pan comido. Tú, Tomás, te encargas de arrearlos hasta la presa. A caballo, ya sabe lo que tiene que hacer. La luz de la luna llena corre por todo el potrero. La van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Canta el censón trellanero perdido en el matorral. Y huye el coyote matorero espantado del corral. ¡Ay!
por ese maldito tigre ni se las olió. Harto gusto le va a dar a la patroncita al saber que burlamos a ese chivo brincón. Ahora la tratas con cariño después de que te rompió los hijos. Y eso que tiene, yo también sé reconocer, y por ella lo que pida. Bueno, bueno, ya estuvo suave de parloteo. Ya va para la medianoche y al amanecer salimos. Hay que echar un sueñito para no ir soñolientos en el camino. ¿Nadie se queda cuidando? ¿Para qué? Lo que es hoy ese tigre no nos tapará el camino. En cuanto escuches el tiroteo para espantar los animales, abre las trancas y sigue sargando la manada. Pancho, Raúl y yo nos quedamos aquí por lo que puede ocurrir. Podemos hacer nada. Mejor vamos a avisar al rancho. ¡Quietos todos! ¡Tiren las pistolas! ¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Amárrenlos! Pancho, tú te quedas aquí hasta que amanezca. Ya sabes dónde estamos. Y ustedes, cuando regresen, digan que el tigre sigue cumpliendo. ¡Vamos! Perdóname, manito, no fue por mi culpa. Perdóname, manito. Ay, ¿a quién desamarran primero? Ay, 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 ay. Ay, hermano. Ay, chirrión. Si este no es mío, este es de los otros. Ay, ay, ay. ¿A poco todos son de los otros? Ay, me van a comer crudo, mamá. ¿Pero qué clase de hombres son ustedes? No me explico cómo demonios pudieron dejarse sorprender. Nos cayó de pronto. No lo esperábamos. ¿Y por qué no lo siguieron para saber a dónde se llevaban los animales? Pero, patroncita, nosotros éramos cuatro contra quién sabe cuánto. Y el bandido que los vigilaba, ¿por qué no lo trajeron? Pues con las prisas, ¿quién iba a pensar? Apenas nos desató este, jalamos para acá a informar. ¿Macario? Si no hubiera sido por él, no estaríamos aquí. Adiós. Pues este quiso. Estábamos. ¿Pues qué hiciste tú? No me gusta alardear, pero en cuanto me di cuenta de la situación, le dije, chaparro, si te has de morir mañana, pues vete muriendo hoy. Y sin importarme la vida,
¡Cuás! Que le caigo encima al tipo y de dos guamazos que me lo tumbo. ¿Qué, no estabas tú también amarrado? ¿Yo? ¡No, hombre, cállate la boca! Yo, en cuanto sentí que era el tigre, patas para qué las quiero y me trepé a un árbol. ¿A un árbol? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Aquello era un infierno de tiros y mugidos. Y para uno que madruga, otro que no se acuesta. Ándale, con que en vez de responder al atraco le sacaste jugo al miedo. Pues sí, ¿para qué presumir? La suerte y el canijo sueño lo hicieron todo. Y yo que pensaba que habíamos dos valientes en este rancho. ¡Collón! Irresoluto, patéllate para la pader. ¡Basta! Sea lo que sea, esta vez el miedo sirvió para algo. Yo les juro que ese bandido no nos vuelve a robar. Ya pensaré lo que tengo que hacer. Lárguense a descansar y curen a ese. Lauro, quédese conmigo. ¿Tenemos hombres decididos en el rancho? De mí para abajo no creo, de mí para arriba los que quiera. ¿Puede usted organizarlos? Pues sí, nomás que ellos se me desorganicen después. Pues hágalo, que vuelvan a juntar un ciento de novillos y que los vuelvan a llevar al mismo sitio. ¿Para cuándo los quiere? Dentro de 3 días. Yo iré con ustedes. ¿Usted? ¿Pues qué piensa hacer? Ya se lo diré. Yo le aconsejo que no se meta. El tigre es un pelado traicionero que no se tiente el corazón a matar al que se le ponga por delante. Pues yo me pondré. Y usted conmigo. Quedamos en que de mí para arriba. ¿Tiene miedo? No, pero... si me le muero, ¿qué le queda? Pues haga lo que le he dicho. Buenas noches. Supieras cómo me gustas. Entre 44, la de precisión. Quiero escuchar el rugido que brota de tu cañón para defender mi vida. Será siempre preferida por el poder de tu acción, por el poder de tu acción. Calibre 44, de ti depende mi vida, de tu gatillo y tu mira, del temple de mi amor. ¡Ahí viene Tomás! ¿Algo le pasó entonces? No lo creo. En cuanto me vio, me saludó muy sonriente. ¿Qué hubo, Tomás? ¿Cómo te fue? Bien, hombre, se vendió fácil. Aquí tienes el dinero. Nos comprarán todo lo que les mandemos sin averiguar. ¿Y por qué vienes solo? Contra los demás. Los dejé escondidos en Hondonada. Vimos que han vuelto a mirar el ganado. ¿Otra vez? Fíjate que hay nuevo patrón y parece que tiene interés en entregar esas cabezas. No espera que repitas el golpe. Nomás amanezca y salen. ¿Y tú cómo lo sabes? Ja, pues me hice pasar por fuereño y un chaparro me lo dijo. Nomás hay 4 al cuidado. Por eso pensé yo que tú a lo mejor, pues... Pensaste bien. No pararé hasta acabar con ese maldito rancho. Estamos de suerte, ni se las imaginan. Raúl, avisa a la gente. Los agarran de sorpresa y los amarran. Tú y yo, Tomás, a caballo arrearemos el ganado. Thank you.
¡Sácalmelos y amárrenlos! Ya lo echamos, nosotros nos quedamos con las ganas. ¡Llevan mucha ventaja! No importa. Con esto ya sabrá el tigre a qué atenerse. Mi amor es como una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón. Que más y más se me clava, que más y más se me clava. En medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Ya que tú también me quisieras, malaya, pero eso no puede ser. Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera pintada en una pared. Me voy a curar con otros amores los males que por tu culpa he tenido. A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco, ja, te fue echar al olvido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón. El aguijón. Mil penas como las mías. Mire, oiga, no solamente sabe manejar el rancho, sino que también, qué bonito le gorgoreó, le gorgoreó muy bonito. Nomás por el deseo de hacerlo. En la vida, cuando uno se propone algo, lo logra, si es decidido. Puede, si la suerte le ayuda a uno. La suerte la hizo Dios para los incapaces, no para los resueltos. Que se vayan todos a acostar, que es tarde. Mañana temprano hay que mandar el dinero a la capital para pagar la maquinaria que se compró. Búsquese a los hombres más valientes para que lo acompañen. ¿Otra vez yo? ¿Por qué no? Digo, tengo una idea algo mejor. ¿Por qué no mandar el dinero en una carreta, escondido entre unos costales de grano, y llevar dos hombres para que lo cuiden? Y así el tigre, pues no se le va a ocurrir que el dinero va entre los costales. Eso, mero. ¿No es mala idea? Así lo haremos. Buenas noches, Laura. ¿Ya vieron? Hay que dormir porque mañana sale el sol más temprano. Buenas noches. Por mí que amanezca de una vez. ¿Eh?
quédese quieto si no quiere morirse. Que se quede quieto, le digo. De modo que usted es el nuevo dueño del rancho. Es bueno para poner trampas. Ahora ve si es tan bueno para defenderse solo. He venido a matarlo. Pero el tigre no mata por la espalda. Dese vuelta y saque la pistola. Si es que tiene tiempo. ¿De qué se extraña? ¿Es usted la dueña de la herradura? Ajá. ¿De la misma sangre de don Pedro? De la misma. Usted ya sabe quién soy o quiere que se lo diga. No hace falta. Entonces, ya sabe a qué atenerse. Ya lo sé. Y no tengo miedo. Yo sabré defender lo que es mío. Defiende algo que no le pertenece. Todo esto fue un despojo que le hicieron a mi padre. Pero yo acabaré con este rancho y con... ¿Conmigo? Con quien sea. Pero no tenga miedo. Yo no mato mujeres. Vine con una sola intención. Pero me rajo esta vez. Ya nos veremos. Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón, de sentirme noche a noche dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi vida. Creyó que podría salir tan fácil. Usted mismo se metió en la ratonera. Lo mismo que pude entrar, lo mismo podré salir. No trate de gritar ni de llamar a nadie. Porque si ese que está cantando me tapa la salida, mañana mismo lo entierran con otra tonada. ¿Qué aguarda para decirle que se vaya? Yo no sé si tú me quieres. No, yo. Yo me puedo. Dígaselo. No, me no de aquí mismo lo clareo. Me vas a matar. No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada así te quiere más. Y si tu corazón tiene otro amor. Sea quien sea, váyase. Tiene otro cariño a ti. No quiero música ahora. No olvide lo que le he dicho. Estas tierras nunca serán suyas. Váyase antes de que también acabe con usted. Ahora menos que nunca. No me asusta. Ya Dios dirá quién acaba con quién. Llevan puros costales. No creo que de ellos saquemos nada. ¿Y no se te hace raro que vayan dos hombres vigilando unos costales de grano? Vamos a ver qué traen los costales.
¡Métale entre los costales! ¡Rápido! ¡Acertaste, tigre! ¡Ábrela! ¡Hartos pesos! ¡Carga con todo! Avísale a tu patrona lo que pasó y dile que el tigre le manda saludos. ¡Vámonos! La forma que ideó Lauro para mandar el dinero no es mala. De esa manera podremos evitar fácilmente los atracos. Gracias, el muchacho vale. Desde ahora quiero que sea mi hombre de confianza. Que no duerma con los demás peones. Y que se le aumente el salario. ¡Patrona! ¡Patrona! ¡Alguien el carro que se mandó al pueblo! ¿Tan pronto de regreso algo ha sucedido? Yo creo que sí. Viene solo el carrero. ¿Qué ha pasado? El tigre hirió a Manuel y a Juan llevándose el dinero. No puede ser. ¿Pero cómo pudo averiguarlo? Sepa el diablo. El muy maldito le mandó saludos. No, no. Alguien tiene que habérselo dicho. ¿Pero cómo si no...? ¡Ese lo deja pasar una! ¡No me parece! ¿Cómo lo puede haber salido? Qué raro estuvo esto, ¿verdad? ¡Ay, ya tengo el ¡basta! ¡Seguro! No es momento para explicaciones. Que vayan a recoger a los heridos. Y agarraremos al tigre aunque me cueste la vida, lo juro. Que se reúne toda la gente del rancho. Y usted, don Luis, venga conmigo. Todo lo que le dije de Lauro, suspéndalo. ¿Por qué? ¿Acaso piensa que...? No pienso nada. Haga lo que le digo y nada más. Permítame decirle que si sospecha de alguien, dígalo. No tengo por qué darle explicaciones. Retírese. Señorita. ¿Qué desea? Bueno... Yo quería decirle que cuenta conmigo para todo. Y ahora sí, de veras, de veras. Es cierto que antes le sacateaba los malos ratos, pero ahora por usted soy capaz de lo que sea. Gracias, pero no lo voy a necesitar. Para los malos ratos, como usted dice, cuento con hombres decididos y de fiar. Como usted diga. Pero yo no sé. Hay algo que me huye aquí dentro y ese huyimiento es usted y por usted. Yo sé que nunca fui nada ni serví para gran cosa. Que de infeliz no paso. Que no le llego ni a los talones. Que está usted muy alta para mí. Pero eso sí, le tengo una ley. Que Dios guarde el hora. Sé que no debo decírselo, pero se lo digo. Porque la quiero la buena. Aunque después me rompe el hocico. ¿Es cierto lo que dice? Nomás póngame a prueba para que se convenza. Lo haré. Antes de lo que usted se imagina. Todos los días irá un hombre solo al pueblo. A conveniente distancia para no ser vistos, iremos dos de nosotros. Día llegará en que lo asalten y se lo lleven. Entonces los que van detrás lo siguen y así sabremos dónde se esconde el tigre. Pero eso es muy arriesgado. Si tienen miedo, iré yo. Sígale. Aquí nadie se raja. Ya llevamos más de 10 días y el tipo este no da ni señales de vida. Ánimo, ánimo, no se desanime. Ya sumará la cabeza. Parece como si alguien le informara de todo lo que yo pienso hacer. Adiós, pero pues ¿quién? ¿Quién? ¡Ay, virgencita sagrada! ¡Que no me salga al paso ese gato sarnoso! ¡Que no me toque! ¡Me doy! ¡No tiene! ¡Vaya! Parece que Dios escuchó mi súplica. ¡Pobre chaparro! Ha de traer un cerote que Dios le valga.
Les juro que no llevo nada. Nomás regístrenme. ¿A dónde va? Pa el pueblo. ¿A qué? No puedo decirlo. Ah, ¿no? Pues se lo dice o se lo lleva la... Sí. Nomás no apunte que esas chivas las carga el diablo. Voy al pueblo a ver a las autoridades para que manden gente al rancho de la herradura. ¿Usted va a venir con nosotros, amigo? No, por favorcito. Mejor otro día. ¡Dálele, le digo! ¡Ande! Usted váyase tras ellos, pero tenga cuidado que todo depende de usted ahora. Yo me regreso para organizar y reunir a la gente. ¿No me desea suerte? Suerte. Lo espero. ¡Ajú! ¿Cómo te sientes? Ya estoy bien. Por 10 días no te abandonó la fiebre. ¿Puedes levantarte? Sí. Pues tápate la cara. ¿Por qué? Pancho y Cirilo traen a uno. Algo debe de ser cuando se atreven a traerlo. ¡Ahora! ¡Qué manera! ¿Y este gusano quién es? Uno de la herradura. ¿Qué más? Eso es todo. Nomás salía la gente para el rancho. Yo me iba para la capital para preparar la repartición de los dineros. ¿Qué cantidad? Eso sí, quién sabe. Pero ha de ser mucho para pedir escolta. ¿Me puedo ir ya? ¡Epa! ¿Para dónde vas? Para el pueblo, con mi recado, pero si usted no quiere, pues no. Esto no me gusta. No veo el peligro, yo tengo un buen plan. Ándale, no perdamos ese dinero. No nos están dando en bandeja. Que venga Raúl con la demás gente. Hay que preparar bien las cosas. Y a este me lo sacan de aquí y lo amarran para que no se escape. ¡Vámonos! ¡Escápelo, llama! Ya va para media mañana y esa gente no aparece. ¿Cómo que me hace este mandario por miedo? Metió la pata. Si así fuera, no me perdonaría haber expuesto a ese pobre muchacho. Pues yo solo vi que lo amarraron. Ya después de amarrado, pues ya no vi. Hay que estar prevenido. No sabemos con qué nos va a salir el tigre. ¿Están los hombres bien seleccionados? Tal como usted lo ordenó. Que nadie se precipite. Usted y yo saldremos a recibirlos para saber de qué se trata. Usted desde aquí nos cuida. No, yo voy con ustedes. ¿Cómo la dejo ir sola? Aquí se queda. Y apunte bien para no fallarlo. Muy águilas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ustedes son los de la guardia? Para servirle. Recibimos su recado y venimos para darle escolta. ¿Y por qué no más tres? Con nosotros el camino estará seguro. Si están listos para partir, podemos salir cuando quieran. Sí, ya estamos listos. ¡Para prender los bandidos! ¡Arriba las manos! ¡Hasta que agarramos al tigre! ¡Ya lo hola! ¡Así tenía que terminar este maldito! No es ninguno de ellos, el tigre es más alto y más fornido. Este está sin sentido, nomás tiene un balazo en un hombro y los otros. Este solo para el entierro está bueno.
Murió lleno de vía, pero murió. Este también. Pues carguen con ellos, pónganse sus ropas y vámonos al camino a ver qué nos espera. Cerca. ¿Vienen los vuestros? Pues cómo no, y mejor de lo que pensaste. Atrás, de los últimos. Si los del rancho se resisten, los agarramos a dos fuegos. Van a caer como pichones, jefe. Márquenles el alto, pero sin disparar. Ahora que si no hacen caso, ¡a ellos! ¡Vamos! ¡Y no disparen porque están rodeados! ¡Tú, Raúl! ¡Que tus hombres los vigilen mientras! Debe ser, no escapó ni uno. Bendito sea Dios. Que vayan a dar parte a las autoridades y usted vaya a alcanzar a su compañero. ¿Cuál? A Macario. Ah, pobre chaparro, se había olvidado. Voy a ver si alcanzo a oír sus últimas palabras. Ya le dije que no tengo nada que alegar. Y si fui o no fui compañero del tigre, eso que se lo diga él ahora que está muerto. Necesito aclarar varias cosas. Pues a ver con quién, porque lo que es yo... No olvide que tengo instrucciones para mandarlo a ahorcar sin más averiguaciones. Pues, ¿qué espera? Antes quiero saber quién era el tigre. Dígame cómo era. Igualito a cualquiera. Buenos días. Buenos días. ¿Yubo? ¿Ya habló este matacuás? Ni jota, ni quien le saque palabra. ¿Qué dice la patrona que qué es lo que van a hacer con él? A escarmiento lo voy a mandar colgar mañana temprano si no habla. ¿Me deja hacerle unas preguntitas ahí como que no quiere la cosa? Hágalo, pero no creo que logre nada. Dígame, ¿el tigre tiene una cicatriz en la mano izquierda? ¿Qué tono de voz tenía? ¿Era alto, chaparro o así nomás? Ya ve, no habla. Vienes a todo dar. ¿Ora? ¿Cómo me vas a sacar de aquí? ¿Cómo lograste escapar? Todos creen que te mataron. ¿A mí? Sí, lo bueno es que nadie te conoce. ¿Me puedes sacar ahora? Pues, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Mire este... ¿Puedo saber algo? ¿Eh? ¿Oh? No, hombre, calle boca, ni siquiera entendí. Ya ve, se lo dije. Esta gente se muere, pero no habla. Está muy misterioso. Como que quiere dar mordida. Óigame. Ahí viene Lauro. ¿Lauro? Oye, Lauro. ¡Lauro! ¡Lauro! ¡Oye, Lauro, ven acá, hombre! Míralo. ¡Ay, qué la... Pues este Lauro desde aquí es valiente y ya ni la palabra dirige. No voy a tener más remedio que colgarlo.
Yo que usted no estaba tan seguro. ¿O yo? Encima son alzados. Pues voy a llevarle el recado a la señorita Rebeca. No, esta situación no puede seguir continuando en esta forma. Ya la gente no llega para acá, el negocio está completamente en bancarrota. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Están con lo que yo digo o no? Que vean, hay que llevar las cosas como deben de ser. La ley es la ley. Ya lo dijo aquel sabio, no sé quién, pero dice lex is lex, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿O me equivoco? Oye, ¿de dónde me escapé yo? Si nunca he estado suelto. ¿Y por qué dice que me mataron si estoy vivo? Oye, oye, pues ¿qué traes? ¿Nos estás vacilando o estás briago? ¿Cuál briago? ¿Cuál briago, hombre? ¿Qué sabes del peso y qué van a hacer con él? Pues mañana lo cuelgan. Bien hecho. Porque la gente ya se andaba queriendo hacer justicia por su propia mano. ¿Qué te pasa, Lauro? ¿Te ves medio preocupado? ¡Lauro! ¡Lauro! ¿Es conmigo la cosa? Pues ¿con quién si no? ¿Qué? ¿Te ocurre algo? Si yo le hablé correctamente y el pelado se me dijo que... Oye, ¿cuál pelado? ¿Qué estás hablando? Yo ahorita mismo me retacho para el rancho. Oye, no dejes de venir mañana para ver cómo cuelgan al chango ese. Aquí estaré. Está bueno. Oye. ¿Eh? Ahí nos vemos. Ah, pues, hombre. Ya sé quién eres, ¿para qué te haces? Pues no es que me hagan, pues. ¿Quién soy yo últimamente? ¿Me da lumbre, por favor? Pues no que te ibas. No saben qué van a hacer con el preso. Oye, ¿nos estás vacilando o qué? ¿Yo? Mira, no bromees. Si no lo cuelga el comisario, lo colgamos nosotros. Gracias. Oye, ¿qué le pasa a Lauro? Yo creo que ha tomado más de la cuenta. Pues yo creo que sí. No pude averiguar nada. El tipo no hablaba y cuando habló me hizo bolas. Una sarta de cosas raras. Peor para él. Porque si no hablan, mañana mismo lo cuelgan sin averiguaciones. Yo creo que deben de esperar. La gente del pueblo está muy alebrestada. Dicen que o lo cuelga el comisario o lo cuelgan ellos. Él es el único que puede decirnos quién es el tigre. Ninguno de los muertos tenía una cicatriz en la mano. Y yo estoy segura de que él la tenía. Pero eso no sirve para identificarlo. Yo también tengo una cicatriz. Y eso no quiere decir que sea el tigre. No, claro que no. Parecía el tigre, era alto y grandote, ancina como Lauro, del mismo tipo, nomás que hablaba como sureño. Y a propósito, Lauro no ha venido a dormir. Lauro, ¿cómo se atreve a entrar en mi cuarto en esta forma? Retírese antes de que grite llamando a la gente. Le ordeno que se vaya, Lauro. No haga que pierda la idea que tengo de usted. ¡Obedezca, Lauro! ¡Pero se ha vuelto loco! ¡Socorro! Patrona,
Señorita Rebeca, ¿llamó usted? Señorita. Señorita Rebeca. Patroncita, ¿me mandó llamar? Si cuelgan a Raúl, yo la colgaré a ella. ¡El tigre! ¿Señorita? ¿Señorita Rebeca? Pasé toda la noche amarrado, sin que me dieran ni tantitita agua, cuando llegó Lauro por mí. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Vengan todos! ¡Se han llevado a la señorita! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está usted diciendo? ¡La señorita! ¡Se la llevó el tigre! ¿El tigre? ¿Está usted loca? Dejó unas líneas escritas en el espejo y ella no está en su recámara. ¡No puede ser! ¿Vos no que lo habían matado? ¿Por dónde está? ¿Hay que hacer algo? ¿Dónde está Lauro? ¡Lauro! ¡Lauro! Lo malo es que no sabemos para dónde se la llevó. Vayan a despertar a Lauro. ¡Lauro no estaba con la peonada! ¿Pues dónde diablos se ha metido este idiota? Enseñen los caballos, hay que salvar a la señorita. ¿Y qué sacamos? ¿No sabemos para dónde agarró? Solo hay un sitio, si no está ahí, que Dios la ampare. ¿Dónde? ¿Dónde? En su guarida, vamos, yo sé el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enseñen a todo mundo! ¡Vámonos! ¿A dónde me ha traído Laura? ¿Qué es lo que intenta hacer? ¡Hable! ¿Por qué ha hecho esto, Lauro? Deje de llamarme Lauro. Yo soy el tigre. Ahora lo comprendo todo. No sé de lo que está hablando. Consiguió engañarme a mí como a los demás. Y yo que tenía por usted un sentimiento tan agradable, pensé que... Creí que era de las que no lloran. Todo lo que sentí por usted, por un hombre que no vale nada. ¿Qué puede haber sentido por mí? Si nunca me había visto. No. Nunca lo vi como era en realidad. Pero ahora ya sé quién es y me da asco. Me importa poco su asco. Lo único que quiero es que no cuelguen a Raúl. Por eso la tengo en mis manos. No me asusta. Ya vendrán por mí. Nadie sabe dónde estamos. Lo único que sabrán es que la tengo en mi poder. Y ellos decidirán si es que le tienen tantita estimación. Su vida por la de Raúl. Es usted un canalla, Laura. Así me hicieron. Uno de los suyos mató a todos los de mi sangre. Quedé solo, como perro suelto. Y en esos casos no puede uno elegir su vida. No pensó que si hubo una injusticia, yo podía haberla reparado. ¿Usted? Usted solo me importa para una sola cosa. Y no hablemos más, no hay caso. Déjeme ir, Laura. No logrará su propósito. Su compañero está condenado sin remedio. Es todo el pueblo quien lo va a colgar si es que la autoridad no lo hace. Pues, lo siento por usted.
¿Quién eres? ¿Y tú? Mírame bien. ¿No te das cuenta que soy tu hermano? ¿Mi hermano? Sí. No pude matarte. Porque al verte sentí que eras el hermano a quien creía muerto. Cuando don Pedro mató a mi padre, a nuestro padre. ¿No lo crees? Toma, dispárame. No puedo hacerlo. Hay algo que me lo impide. Entonces, don Pedro. Sí. A ti también te creía muerto. Por eso. ¿Quiénes son? Deben ser los del rancho. Vienen a matarte. Tienes que pagar todo lo que has hecho. Entrégate. ¿Estás loco? ¡Nunca! Él ya tiene que pagar. Ayúdame. A él ya la vas a dejar en paz para siempre. Entrégate. ¿Tú me vas a obligar? Si nuestro padre viviera, haría lo mismo. Levanta las manos. Señorita, señorita. ¡No tiren! ¡Soy yo! ¡Lauro! ¡No disparen! ¡Venga! ¡No hay peligro! ¡La señorita Rebeca está sana y salva! ¡Solo está desmayada! ¡Pronto! ¡Registren por todos lados! ¡El tigre no debe estar lejos! Lauro, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste? ¿Vi cuando se la llevaba el tigre? ¡Creíamos que era él! ¿Está usted bien, señorita? ¡Llevamos un susto! ¿Y el tigre qué se hizo? ¡Lograste agarrarlo! El tigre, pues, se escapó. ¿Cómo? Debió haberse escapado porque no lo encontré. ¡Miente! ¡Miente! ¡El tigre es él! ¿Yo? Pero, señorita, ¿qué dice? ¿Qué está usted diciendo? ¡Él es el tigre! ¡Nos ha engañado a todos! ¿Lauro? ¿Lauro? Lo de Lauro no era más que un nombre bajo el cual se oculta el tigre. ¿Cómo íbamos a saber quién era? ¿Dónde se escondía? ¿Cómo defendernos él si vivía entre nosotros bajo el mismo techo, abusando de mi confianza? Señorita, eso no es cierto. ¡Yo no soy el tigre! Sí que lo es. Pero ahora lo niega como todos los cobardes cuando se ven acorralados. ¿Es verdad? El tigre es mí. Dan ganas de matarte aquí mismo. Ahora va a pagar todo lo que ha hecho. ¡Llévenselo! Yo confiaba en ti. No comprendo cómo te dejas agarrar. ¿No te das cuenta de que estamos perdidos? Creí que eras más macho. No eres tan bravo como aparentabas. Ya enjaulado se te acabó el valor, tigre. Ya sabes que nos cuelgan al amanecer. Te vas a ver precioso colgado de un árbol. ¿Por qué pasan cosas así? ¿Por qué tenía que ser un asesino desalmado? Es que lo pienso y parece increíble. Si desde niño era bueno, leal, noble, ¿cómo pudo cambiar tanto? Esperen aquí, no se vayan. Thank you.
¿Qué haces? ¿Por qué no huiste? Porque tú no me dijiste la verdad. Tienes que salir y yo tomaré tu lugar. Te matarán, eres mi hermano y no puedo permitirlo. Haz lo que te digo. Solo nos quedan segundos. ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Fuera! ¡Por aquí corre el malato! ¡Aquí hay un cuerpo tirado! ¡Tengan cuidado! ¡Debe estar el tigre! Ya no hay salvación. Hay que matar o morir. Raúl, toma un arma y sálvate como puedas. ¡Tú no salgas! Entrégate, no mueras como un perro, como ese que acaba de salir. Da lo mismo, mañana me colgarían. ¡Déjame! ¡No salgas! Perdóname, pero eres tú el que tiene derecho a vivir. Yo no sabía que eran dos hermanos, Lauro. No. Yo soy... ¡Ay! ¿Qué hicieron con mi hermano? Dios mío. ¡Gente! ¡Contrólense! ¡Organícense! Espero que mi rancho siga marchando bien durante la ausencia de la señora y el patrón. ¿Luisito? Patrón. Ahí te cargo.